Lo hemos hecho así porque entendemos que no nos gusta estar en boca de todo el mundo, ni gusta que nos estén mirando con lupa y siempre fotos y siempre noticias nuestras y tal. Y yo creo que si lo haces más tranquilo o algo reservado, el día de mañana pues puedes compartirlo con tus amigos. En ese sentido, por lo menos estoy un poco más contento porque algún gol les hemos metido. De esta manera, Iker Casillas justifica las razones por las que decidió hacer una boda secreta con Sara Carbonero el pasado 20 de marzo en Madrid. Sin lucir alianza, el futbolista afirma que su vida como hombre casado no ha cambiado mucho y tan solo trata de acostumbrarse a llamar a Sara de otra manera. Acostumbrarte un poco a cuando cambias de edad, que tienes que decir, pues de 25 pasas a 26, pues de mi novia a mi mujer, ya está, nada más. A punto de convertirse en padre por segunda vez, Casillas admite dársele bien este papel. No, yo creo que bien, yo intento estar pendiente en todo momento. Cambio pañales, si tuve que calentar el biberón en su época lo calentaba, levantarme por la noche, como cualquier persona, vamos. La cuenta atrás ha comenzado. Tan solo falta menos de un mes y medio para que Iker y Sara den a luz al que será su segundo hijo. Ni Mauro, ni Marco, ni Hugo será el elegido. Y aunque parecen haberse decantado ya por uno, la pareja lo guarda como agua de mayo. Te puedo asegurar que de esos tres no es ninguno. Sí, sí, no sé, sí, vamos, yo en teoría sí. No sé, no vaya a ser que luego cambiemos a última hora y no... A pesar de las continuas noticias sobre su posible abandono de Oporto, así como de los desencuentros de la pareja con los lugareños, el futbolista asegura que no abandonará la ciudad hasta que finalice su contrato en 2018 y que en ella se sienten estupendamente.